Hola y bienvenidos una vez más aquí. ¿Quién les comenta? MaxMar628. Y seguramente ya habrán visto ahí de entrada, habrán leído también en el título. Hoy les traigo, como en los viejos tiempos, un servidor preconfigurado, plugin pack, llámenlo como quieran, de un survival, lo que vendría siendo un survival semi-vanilla. Es decir, que es prácticamente el survival original con un par de plugins y cosas automatizadas que le van a ayudar un montonazo. Ya habrán visto esas tomas épicas de entrada que le he mostrado al principio del video, que es el survival este que les traigo, es una verdadera locura. Antes de continuar, tienen el botón de suscribirse y activar la campanita aquí abajo, me ayudan un montonazo. ¿Qué esperan para ir a reventar ese botón de like? Si quieren más de estos videos, tienen que reventar ese botón de like, de verdad. Voy a poner una meta de 200 likes si quieren que suba otro plugin pago servidor preconfigurado, y me van a poner aquí en los comentarios qué les gustaría que suba. Dicho esto, voy a empezar a nombrarles ahí mientras se ve el Minecraft de fondo. La idea básicamente es contarles lo que incluye este servidor preconfigurado survival. No es como cualquier otro, la verdad que me lo he currado un montonazo, está súper chulo, y no lo digo porque lo haya hecho yo, sino porque me ha llevado un montonazo de horas traste bien puestas, y por decir horas y no decir días, me he puesto loco de la cabeza, me he puesto loquito y he dicho voy a hacer un survival, pero que dé gusto. Quiero ver que se esté viendo todo bien, todo correcto. Sí, en teoría se está viendo todo bien. Bien, voy a decirle lo primero en principal, que es un servidor no premium, compatible desde la versión 1.8.8 hasta la 1.14.4 y versiones superiores si están viendo este video en el futuro, ¿ok? Al día de la fecha funciona para todas las versiones de Minecraft. Es un servidor semi vanilla, como le dije al principio, con la dificultad puesta en 3, es decir, en difícil. Tiene protección anti-hacks y anti-dupe de ítems, o sea que no van a poder duplicar los ítems, no van a poder hackear, utilizar Fly o los hacks convencionales en el servidor, pues ya está configurado para evitar eso. Es un servidor eficiente, con poco consumo de RAM, ideal para hosting o servidores pequeños. También ya lo vamos a ver todo esto in-game, le voy a mostrar todo por supuesto. Consume menos de 1 GB en total entre todos los plugins. Tengo un plugin puesto también que es un... en tiempo real dice cuánto está consumiendo el servidor prendido, cuánto consume cada plugin, etc. ¿Bien? El servidor preconfigurado este cuenta con 5 mundos. No es un survival cualquiera, les voy diciendo desde ya, desde antemano. Tiene un lobby, que sería el lobby cualquiera, con los NPC, con registro. Tiene un mundo survival, un mundo parcelas, un mundo nether, un mundo end y un mundo pvp. Estoy leyendo de aquí del machetito. ¿Qué tenemos? Dentro de esos mundos tenemos warps, como por ejemplo el warp lobby con un mapa custom sacado de Planet Minecraft, completamente gratuito. El mundo survival abierto. El mundo survival se puede reiniciar cada X cantidad de tiempo y podrían hacer por temporadas. Tiene un mundo nether también con un mapa custom de Planet Minecraft. También se reinicia. Se puede reiniciar. Muy sencillo. Ya les voy a mostrar cómo hacer eso. También tiene un mundo parcelas. Ojo al piojo. Y una arena PvP. Un mundo PvP para PvP donde los usuarios no perderán sus ítems. Con un mapa también de Planet Minecraft completamente gratuito. Cabe aclarar que este servidor es ideal para ustedes o para vos. Si sos streamer o si sos youtuber y querés empezar una serie con tus amigos. No tenés muchos recursos. Querés alquilarte un hosting, algo económico, o lo podés montar directamente desde tu casa. Este servidor está hecho para eso, que no consuma mucho y que le dé todas las prestaciones y esté todo automatizado para que ustedes simplemente entren y disfruten. Todo, absolutamente todo, está automatizado, está configurado para dar esa libertad y no necesiten de alguien detrás que le esté configurando o cambiando cosas al mejor estilo de Karmaland, que tienen un grupo, un técnico trabajando por detrás, que son los dioses. Bueno, básicamente... en este servidor he hecho hincapié en poder optimizar esto y evitar ese grupo extra para mayor ahorro de tiempo y de dinero para ustedes mismos, y que el servidor se maneje completamente solo, ¿ok? Tenemos un 90% de todo el servidor está traducido al español. El mod de inicio es custom y es editable también para aquellos que quieren poner su servidor o recién empiezan. Es ideal también, lo pueden utilizar. Tienen un servidor survival y a la vez tienen un servidor lobby, tienen cosméticos, tienen todos los rangos configurados. Bueno, ya vamos a seguir hablando de esto. El mod custom editable,
sistema de registro traducido completamente al español, custom, muy pero que muy chulo, sistema anti-bot incorporado a este sistema de registro, es decir, que los ataques de bot, ya que es un servidor no premium, no va a ser un problema para ustedes. ¿Qué más tenemos? Tenemos un sistema de mantenimiento para poner en mantenimiento el servidor y ustedes hacer las cosas que requieran, ya sea reiniciar los mundos, todo, que ya está todo administrado para que lo hagan con dos clics, reinicien los mundos, ¿ok? Un sistema para utilizar World Edit y pegar lo que serían esquemáticas con poca RAM, ideal para dedicados pequeñitos como hosting o para sus propias computadoras. Sistema de protección de información, les van a poder proteger toda la información para aquellos que lo abran como un servidor público para gente. Tiene un sistema de rendimiento, estadísticas y consumo, que con el comando barra top ya lo vamos a ver también. Un sistema de carga y desactivación de plugins in-game sin necesidad de apagar o prender el servidor. Uf, Dios mío, agárrense porque son un montonazo de cosas. Tiene un menú custom también, tiene kit de inicio, comida, VIP y super VIP. Tiene dos rangos VIP configurados, todos los permisos están configurados para todos los rangos. Ya vamos a ver qué rangos hay. Tiene un sistema de trabajos todos traducidos y especiales, diferentes a los trabajos convencionales, que es del plugin Jobs. Tiene un sistema de rewards por kills, tiene un sistema de chat custom, un sistema de PvP que evita que utilicen trampa o desconexión de los usuarios mientras PvPan, que es el Combat Tag y el Combat Log. Un sistema de permisos configurados, un sistema de mensajes automáticos y recomendaciones. Ese pililín que acaban de escuchar es del servidor que va mandando sugerencias conforme va pasando el tiempo. También tiene un sistema de subastas donde se pueden subastear ítems entre todos los jugadores, pueden poner sus ítems y venderlos al resto. Un sistema de protecciones de ítems especiales a través de un cofre que se craftea de una forma especial. Y poniendo cosas dentro de ese cofre van a poder proteger sus lugares en el survival, sus casas, sus ítems, sus cofres, todo. Se pueden agregar flags dentro de esos lugares, se pueden ir agrandando los espacios. La verdad que está muy pero que muy chulo. ¿Qué más tenemos? El tab es custom, tiene un tab especial. El dragón de Len también es custom, es decir que se va a ir reiniciando, tiene un nombre especial. Se puede editar las características de ese dragón, la vida, el daño que hace, qué rewards da, es decir, si da economía, si da dinero. Hay una moneda dentro del servidor que se llama coins que está configurada también. Los rangos configurados son el rango usuario, que es el de defecto, el rango VIP, el rango super VIP, rango helper para los ayudantes, rango youtuber, rango Twitch, también tenemos un rango mod, rango builder, rango admin y rango owner. En total son una barbaridad de rangos ya todos configurados, usted no tiene que hacer absolutamente nada, la verdad que me ha llevado un montonazo de tiempo configurar esto. Por eso les digo que la verdad que me apoyan un montón viendo su, si les ha gustado a través de sus likes, de sus suscripciones, de sus comentarios. Eso me hace dar cuenta que les está gustando realmente este tipo de contenido, que vuelvo a subirles esto. Los perks para lo que serían los perks para los VIP, que son los beneficios para los donadores. Ya saben que es muy importante fomentar las donaciones para poder pagar su hosting o sus dedicados. También su dominio para tener su propia IP. Deben pagar su tiempo invertido, el tiempo de sus administradores, los plugins premium, bueno, un montonazo de cosas. Por eso es muy importante lograr hacer lo que serían estos perks. Y tenemos, por ejemplo, de los beneficios para los VIP, acceso al Ender Chest y a la mesa de crafteo portátiles con el comando barra Ender Chest, con el comando Workbench. También tienen acceso los VIP a comandos especiales como el Back, el Repair, el Set Home, el que lo pueden, que puede ser múltiple. O sea, pueden tener los rangos VIP 5 casas al mismo tiempo y los rangos Super VIP hasta 10, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Acceso a los kits chetados como el kit VIP y el kit Super VIP, que ya lo vamos a ver también. Podrán unir parcelas con el comando que no sé ni hablar ya, Plot Merge, que se pueden unir 2 el rango VIP y 4 el Super VIP. Acceso a múltiples trabajos al mismo tiempo con el comando Jobs. Con el comando Job Join van a poder ingresar a 4 trabajos los VIP y los Super VIP a 9 trabajos al mismo tiempo. Ojo al piojo. También tienen acceso a todos los cosméticos. El rango VIP tiene acceso a la mitad de todos los cosméticos y el Super VIP a todos los cosméticos. ¿Ok? Que eso es exclusivo para los VIP, para fomentar las donaciones, obviamente. También podrán cambiar los spawners. Según el rango van a tener rangos más, spawner más chetados. Por ejemplo, el Super VIP va a tener spawner de lo que serían Blaze, Iron Golem, Slime, Enderman. Ya están todos configurados.
Y también tienen que los Super VIP no van a perder ítems ni experiencia al morir. Cabe destacar que van a tener su prefijo custom, su prefijo en el chat y en el tab custom. Van a poder cambiar de color sus nombres, escribir con colores. Bueno, toda esa gama, de toda esa cantidad de combo, mejor dicho, de beneficios también están incorporados. Ahora sí, uff, que ha llevado su tiempo, la verdad. Me ha llevado un montón de trabajo y lo que ha costado también contar todo lo que tenemos. Ya estamos aquí, como verán. Este es el lobby muy chulo que habrán visto. Es estilo así oriental. Acá, como verán, tenemos hologramas. Hay hologramas en todos los mundos, en todos los warps. Si nosotros, como verán, dice los comandos útiles aquí en el mundo lobby. Tenemos el comando barra menú. Ojo al piojo. El survival menú. Tenemos el mundo survival. El mundo parcelas. El Facebook para que ustedes agreguen sus redes sociales. Todos los warps disponibles, los kits, la casa de subastas, el YouTube, el link de YouTube, si ustedes quieren agregar y tienen su canal de YouTube dentro de su servidor o hacerse promoción en sus canales, lo que sería el spawn donde estamos ahora mismo, los trabajos y su Discord en el caso que lo tengan, ¿ok? Dentro de estos, por ejemplo, acá dentro de Warp, si hacemos clic nosotros, nos va a llevar otro submenú, la verdad, observen de currado que está. Donde tenemos el Warp Survival, el Warp Parcelas, el Warp Nether, el Warp End y el Warp PvP, ¿ok? Esto sería la parte de los menús. También tenemos trabajos. Si ponemos barra Jobs, como verán, se nos abre otro menú para escoger los trabajos, todos los trabajos traducidos. Tenemos de talador, de minero, de constructor, de cavador, de granjero, de cazador y de explorador, ¿ok? También con el comando barra Warps, ya les he mostrado, tenemos todos los Warps simplemente con un clic. Van a ir o van a volver. Si hacen clic acá, por ejemplo, le dice aquí, pon el Facebook de tu servidor aquí. O sea que ustedes irán dentro de lo que sería el Deluxe menú. Van a editar el config y van a ir agregando todas sus cosas, ¿ok? En todos los casos les voy agregando yo lo que sería los instructivos para que ustedes lo puedan editar, inclusive in-game, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Si nosotros ponemos el comando barra AH de Action House, se nos va a abrir la casa de subastas, que se la puede abrir portátil o no, como verán, muy chulo. Acá está el tema de la sugerencia que le comenté al principio, donde se puede cambiar lo que sería la contraseña. Por ejemplo, nos dice aquí que se pueden cambiar su propia contraseña desde el lobby con el comando change password, clave antigua y clave nueva, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Si apretamos el tab, como verán, tenemos aquí un tab, ojo, allá están los NPC, ya les he spoileado un poco. Como verán, el tab es custom, donde dice el nombre de tu servidor aquí. Ustedes van a ir rellenando y completando toda la información. Como verán, aquí hacia lo que sería la derecha del monitor mío, tenemos el mundo donde estamos actualmente, la cantidad de personas que hay por mundos. Está separado por mundos. En el mundo lobby hay uno, ahora mismo, que soy yo. En el Nether, en el End, en el PvP, en el World, que sería el Survival, y en el Parcelas. Están todos los mundos ya configurados. ¿Qué más tenemos? El nombre del usuario, la cantidad de coins que tiene ese usuario, los TPS y la cantidad total de jugadores online, ¿ok? Como verán, también está muy chulo, está animada, la verdad, una pasada. Acá tenemos los NPC, como verán, si le hacemos clic, también podemos interactuar con ellos, al igual que como los comandos son portátiles, bueno, pueden venir al lobby y cliquear los NPC para acceder. Acá tenemos para dirigirnos a la parcela, las casas de subastas y los kits. Vamos a ver los kits. Este es el kit que nos da al ingresar. Un hacha, como es un vanilla. Semi-vanilla. Nos dan pocas cosas. También tenemos comida, como verán. Carne de zombie y pan. Esto lo pueden editar ustedes. Está de más decirlo, dentro del Essentials. Dentro de la carpeta config están todos los kits. Ahí lo pueden editar. Luego ahora se viene lo chulo. El kit VIP. Observen eso. Para fomentar las donaciones. Vamos a ponernos así. Unas botas encantadas con protección 2, un pico con eficiencia de 2, 2 durabilidad 2, fortuna 2, una espada con durabilidad 2, todo super chetado de diamante, manzanitas doradas, manzanitas de notch, arco con durabilidad y un spawner, ¿ok? Este sería el kit para los VIPs. Ustedes también pueden agregarle cosas. Vamos a poner barra clear nosotros y vamos a ver el kit super VIP. Estos kits lo pueden reclamar una sola vez. Ya está todo configurado. El balance máximo que pueden tener dentro del servidor. Por las dudas, para evitar problemas. Y bueno, como verán, da lo mismo. Pero en este caso, con eficiencia 5 el pico, durabilidad 5, fortuna 5. Acá abajo nos dice Lore que el kit otorgado, que es un kit otorgado por donar en el servidor. Que gracias por donar. Bueno, está todo listo para que ustedes directamente lo agreguen a su tienda de Buycraft.
Ya tienen video en mi canal, pongan Buycraft Tevex by MaxMarces28 y le va a aparecer la serie de cómo crear su propia tienda de Minecraft Online 2019 y, o del año que estén viendo, por supuesto. Y bueno, tiene el doble de manzanas, el doble de manzanas notch, un arco con durabilidad 5, ya son muy chetados, como verán la protección es 5, mucho superior del kit normal. VIP, y luego tenemos acá el 5 spawner, ok. Como verán, ahí ha dado otra sugerencia que se va dando de forma automática, ya está configurada también. Dice: recuerda adquirir un trabajo con el comando barra jobs para ganar coins barra jobs, como vimos al principio, y seleccionar un trabajo. Como por ejemplo, selecciono este, vamos a poner hola en el chat. Como verán, ya está configurado el rango, aparece mi rango primero y el color especial, cada rango tiene su color. Y bueno, vamos a ir al mundo parcelas que le quiero mostrar, que eso no se ha visto en la cinemática, ¿cómo sería esto? En las tomas épicas. Como verán, un mundo parcela bastante modesto. Por ejemplo, si pongo barra P plot climb, voy a poder climbear esta parcelita. Se pone con ladrillos, así muy chula. Acá tenemos, a ver a dónde estamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Plot climb. Acá también podemos poner barra plot climb. Y podemos unir las dos parcelas. Que esto es solo para los VIPs. Con el comando barra plot merge. Como verán, ahora estas dos parcelas se han hecho una gigante, ¿ok? Y para eliminarla simplemente barra plot delete. Y ya tenemos acá. Las parcelas vuelven a la normalidad sin dueño, ¿ok? Ustedes pueden poner un spawn aquí, algo más chulo, como quieran, ¿bien? Como verán, está funcionando toda la perfección. Ahora vamos a ir al comando barra warp. Les voy a mostrar qué más tenemos. El warp survival. Aparecemos en el mundo. Como verán, aquí está el cartelito. Este habrán tenido el spoiler ahí en las... Este es el mundo survival. Y bueno, acá tienen que alejarse, como dice aquí. Acá están todas las sugerencias de las cosas que pueden o no hacer. Dice que esta es una zona protegida y que al alejarse de distancia se abojó. ¡Buf! ¿Qué ha sido ese bajón de FPS? Si nos dejamos un poco, sí. Y bueno, acá se podría buildear, ya se puede construir todo, ¿ok? La verdad, muy, pero que muy chulo. Nos baja como... Estoy streameando, estoy grabando, la capturadora, la cámara, todo va consumiendo los shaders. Mala calidad con la que lo hago. Bueno, en fin, vamos a poner barra warp. No vamos a ir ahora al warp, mejor dicho, que ya no sé ni hablar. Ojo al piojo, vamos a esperar a que cargue. El mundo nether, el mundo survival, como les dije anteriormente, se pueden reiniciar. Los mundos simplemente hay carpetas que son copias, que tienen un archivo, una carpeta que se llama región. A esa carpeta región la van a poner una vez que quieran reiniciar dentro de la carpeta región copia. Vamos a ver, voy a mostrarle. Activo este, como verán, este es el servidor que tendrán ustedes. Por ejemplo, si quieren reiniciar el mundo survival, acá en la carpeta world está el world copia. Simplemente agarrarían este archivo, control C, se vienen aquí al world, obviamente con el servidor apagado, la consola apagada. Borran el antiguo región que está y pegan el que está en la copia de seguridad. A estas carpetas, lo que hay dentro de todas estas copias de seguridad, no las modifiquen porque son las versiones originales sin buildear y sin nada, ¿ok? Es para reiniciar los mundos, ¿bien? Para que ustedes lo tengan más fácil todavía y no tengan que hacer tanto problema. Vamos a desactivar nuevamente esto. Y bueno, vamos a ver que acá el Nether nos da una sugerencia de acá. Este mundo se reiniciará de forma automática para generar más recursos y mobs. Mantén tus cosas a salvo en tus parcelas, es una recomendación. Y luego dice: nota, el radio de protección es de 150 bloques. Aléjate para poder craftear, construir y conseguir materiales, ¿ok? Ustedes lo pueden reiniciar cada una vez al mes, el tiempo que ustedes vean, según qué tanto buildean los usuarios, ¿ok? Se alejan 150 bloques aproximadamente y desde aquí ya donde hay mobs, todo se va a poder buildear, construir, hacer portales, todo, ¿ok? Vamos a mostrarle que está muy chulo, por cierto, el lobby. Observen ese lobby que hay acá. Todo esto se va a reconstruir, usted haciendo el mismo proceso que le mostré para reiniciar el mundo world. Se puede hacer también acá en el Nether y también en el End. Observen esa chulada, ese mapa. Uf, está muy, pero que muy chulo. Este sería el lobby, acá está todo protegido, no hay PvP, no hay nada, hasta que se alejan del radio de protección, ¿ok? Barra clear. Vamos a poner barra warp ahora. ¿Qué más vamos a ver? El mundo end.
con el dragón custom, el dragón especial. Como verán, se llama Crypto Dragón, ya que está de moda todo esto de las criptomonedas. Acá nos da también una advertencia que al matar al dragón conseguiremos 25.000 coins. El nombre de la moneda, también como el reward y todo lo que nos da, se puede editar. Todo se puede editar en este servidor, ya va a depender de cada uno de ustedes. Y bueno, nos dice aquí que el dragón reaparecerá cada cierta cantidad de tiempo, ¿ok? Como verán, el mundo este también, si lo buildean, lo rompen, se va a reconstruir de nuevo. Ahí va el cripto dragón, la vida del dragón, el reward, el daño que hace, la experiencia que nos da al morir, todo se puede configurar. También el tiempo de respawn, lo que va a tardar en reaparecer. Vamos a poner ahora warp, estoy mostrando así un bolazo. El warp PvP, como verán, dice el mundo PvP, no perderás tus ítems al morir. Pueden PvPear tranquilos, no perderán sus ítems al PvPear. Entonces los jugadores van a fomentar más el PvP. Y bueno, como verán, es una arena así al estilo romano, donde van a poder PvPear los usuarios. Aquí no se puede destruir nada, no se puede romper nada, simplemente tampoco construir. Solo pueden PvPear, utilizar Ender Pearls, bueno, todo lo que ustedes quieran. Está todo protegido, no pueden salir de esta altura ni alejarse hacia afuera, ¿ok? Vamos a poner barra spawn. Y bueno, básicamente ahora les voy a mostrar la parte más ñoña, por así decirles, la parte más técnica. Vamos a activar esto nuevamente. Acá en la carpeta del servidor se van a dirigir a la carpeta plugins. Y bueno, acá tienen todo para editar, se puede editar todo, ¿ok? El menú, ¿dónde está? Deluxe menú. Pueden editar todos los archivos con Notepad++. También le voy a dejar un archivo de texto que se llama características, que es este, adjunto también aquí en el link en la descripción, con todas las características. Si ustedes quieren hacer promoción a su servidor, o si quieren ver qué pueden cambiar o no, aquí está todo detallado. Los links de los mapas que le he comentado al principio del video, de los mapas que estuvimos viendo. Y acá tienen los perks para agregar a la página de la tienda, para configurar sus propios iconos, sus propios kits, sus propios rangos que quieren vender ahí, o sea, directamente traspasar, copiar y pegar esto. Y bueno, acá tenemos el config. Desde acá, el deluxe menú, se puede editar todo, la posición de los ítems, las características, el material que quieren, el nombre, se puede editar todo. Les recomiendo utilizar Notepad++, al igual que con el resto de los, por ejemplo, el Dragon Slayer. Acá en config se puede editar, acá está, en el World End, el tiempo que tarda en reaparecer son 60 segundos, es decir, 60 minutos, es decir, una hora. El tiempo que se tarda en reiniciar el mundo, 360 minutos, que serían, a ver, 360, a ver, 360 dividido en 60, serían 6 horas. O sea que 4 veces al día va a aparecer lo que sería este dragón, si lo matan, por supuesto. El reward que da de experiencia, los coins, acá si quieren que den vez de 25.000, 250.000, le pueden agregar tranquilamente, simplemente tienen que ir editando y guardando los cambios. ¿Qué otra cosa más le quería mostrar? El mod se edita desde aquí, desde el Wotun setting. Acá tienen todo el tema del mantenimiento, lo que quieren que aparezca en el mod. Acá lo pueden editar a todo esto ustedes. Vamos a ver qué más tenemos. Ponemos este así de fondo. A ver, ahí que se ve más chulo, ¿no? Viéndose el Minecraft de fondo. Tienen el World Edit. Acá tienen el Assigny World Edit, que este ahorra RAM también. Para importar esquemáticas, para importar mundos, para utilizar el World Edit. Para que no les crashe por falta de memoria el servidor. Está pensado en eso también. Con el comando, como les dije al principio del video, comando barra top. No van a aparecer las características del servidor, no va a decir que actualmente está utilizando 600 megas de RAM de 4 GB que le he dado yo. Ustedes le pueden dar más, le pueden dar menos en función de la cantidad de jugadores que quieren que entren. Y acá el consumo de lo que serían los plugins. Como verán, el Via Version está utilizando un 20%. Y el CitySense, que es uno de los que menos está ocupando, utiliza un 9%. Bien, para agregar, por ejemplo, a alguien a los grupos, o para poner el grupo, el rango que ustedes quieran a cierto jugador dentro de su servidor, pueden poner barra pex, teniendo OP y todos los permisos. Acá se lo va a desplegar la lista de comandos, digo, de, claro, de comandos del permission X, o simplemente entrando nuevamente aquí al permission X, van hacia abajo. Y van a tener que, una vez que tengan asignado un permiso, el que sea, acá me puedo cambiar por admin. Yo lo voy a dejar esto a ustedes como ejemplo. Y si le damos ahora pex reload y ahora pongo hola, como verán, ahora figuro dentro del grupo admin. Estoy en rojo porque tengo OP, me puse OP. Si pongo DOP maxmar628,
Ahora pongo hola, mi nombre tendría que aparecer en blanco. Como verán, ya está todo configurado, el chat. Acá también en el tab aparece el prefijo. Los otros jugadores que me vean van a ver también mi prefijo arriba de mi cabeza. Está todo listo. El Permission X es muy sencillo de utilizar, como verán. Con el comando barra pex, set group o add group, se pueden agregar o quitar usuarios o darles sus correspondientes o... ¿cómo se diría esto? Sus respectivos rangos. Bueno, eso ya va a depender de ustedes. Y a ver si no me olvido de nada más. Holographic Display. También lo pueden editar desde aquí. Database. Ahí nos han dado otra recomendación. Desde acá se pueden editar todos los hologramas. El de Parcela, el de Lobby, el del Nether, el de PP, el del Survival, el del End. ¿Ok? Y bueno, ídolos, esto es todo lo que incluye este... servidor preconfigurado, este plugin pack que les traigo. La verdad que me ha llevado un montonazo de tiempo hacerlo. Cada detalle cuenta, cada cosita que he estado haciendo por ahí, cada extra barra GM1, cada cosita que ven ustedes traducida, todo lo he hecho con muchísimo tiempo. Como verán, los prefijos, todo configurado, la parte de las alertas, el ayuda que es de licencia, el que está también todo traducido al español. He utilizado una base que yo ya tenía trabajando desde hace un montón, inclusive algunas bases dentro de lo que sería mi network, todo para que ustedes lo tengan lo más lindo posible y sea una excelente base lista para ponerla, para usarlo. Ya saben, si son youtubers, si son streamers y quieren empezar su propia serie ahora que están de moda todo este tema de Karmaland, el nuevo Karmaland, que es el Karmaland 4 si no me equivoco. Y bueno, que está de moda también el Minecraft, que ha vuelto a resurgir. Le va a venir ideal para ustedes. Ya saben, dejen su like, pónganme aquí en los comentarios si tienen alguna duda, si quieren alguna mejora, qué otro plugin pack, qué otro servidor preconfigurado quieren ver. Ya saben, tienen el botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún video. Su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud. Y aquí nos vamos a despedir y será hasta la próxima. Adiósito, chau chau, adiós.